Amaretto's Café es un lugar ideal para compartir con amigos, familia e incluso una reunión de negocios. Le invitamos a darse una vueltita por acá, al costado este de la Municipalidad de San Carlos. Copesar Cero se proyecta al país y al mundo con jugos naturales 100% orgánicos. Recientemente inauguraron su planta y TV Actual les acompañó para traerles esta nota. Copesar Cero RL se llena de orgullo al inaugurar la planta agroindustrial de vegetales y frutas orgánicas certificadas, primera en Costa Rica. Esta actividad contó con la presencia del presidente de la República, Luis Guillermo Solís, la primera dama, doña Mercedes Peñas, así como invitados especiales del gobierno y la empresa privada. Este logro generará mayores oportunidades de trabajo y crecimiento para el cantón de Zarcero y el país en general. Así lo detalló el gerente general de la cooperativa, don Edgar Solís. Tenemos un grupo de productores hortícolas orgánicos certificados desde hace aproximadamente 15 años, donde Chogo Sasaki llegó acá, dejó la semilla y germinó extraordinariamente. Tenemos orgánicos, pero también estamos trabajando con la certificación de comercio justo, porque queremos ampliar y pensar que al máximo 2 años vamos a tener 150 productores orgánicos y comercio justo, y vamos a tener generación de empleo ya no solo a nivel productivo, sino a nivel de industria, a nivel de ventas, a nivel administrativo. Producir vegetales y frutas orgánicas es producir vida. Así lo hizo ver el alcalde del cantón de Zarcero, don Alejandro Salas. Hay que producir vida, y esto es lo que estamos haciendo hoy. Definitivamente, en el marco del centenario de nuestro cantón, no podíamos pensar en obviar estar en esta actividad. Definitivamente, el trabajo que han hecho los productores orgánicos es de reconocer. Yo hoy precisamente quiero pedirle a don Luis Guillermo el apoyo para este tipo de iniciativas, para este tipo de proyectos a nivel nacional. Sé que los recursos están en alguna parte, pero sé que usted, con su buena voluntad, nos va a ayudar a no solamente apoyar este proyecto, sino los que vengan de camino. Zarcero es ejemplo de agricultura orgánica y esto tiene que ser orgullo para nosotros. El presidente de la República aprovechó para reconocer el esfuerzo y trabajo que hacen los zarcereños para ofrecer al país y al mundo productos orgánicos certificados. A lo largo de los años, desde entonces hasta hoy, este cantón se ha convertido en una zona emblemática de la agroindustria y hoy estamos culminando una etapa más, digo yo, superior a ese esfuerzo que durante décadas ustedes y sus familias han hecho para adicionar valor mediante la industrialización de productos agropecuarios. Y ahora tenemos marcas que ya distinguen a este cantón y muy pronto, además, producción de jugos orgánicos certificados. Pero tenemos aquí un ejemplo más de ese espíritu emprendedor de las y los zarcereños y zarcereñas que, además, asociados de forma cooperativa, en un emprendimiento de economía social solidaria, son capaces de producir esta maravillosa calidad en el producto de la tierra. Cerca de 300 millones de colones se han invertido con recursos propios de Copesar Cero, así como ayuda del gobierno e instancias internacionales para lograr inaugurar esta planta dentro del marco de los 100 años del Cantón de Zarcero. Desde ya ofrecen jugos de frutas y hortalizas orgánicos certificados y usted los puede encontrar en los supermercados del país con el sello Copesar Cero RL.